asentamiento de fundaciones superficiales. Que pensemos en una edificación. Decimos, esta es una calle en Cochabamba y hace algunos años un cierto terreno lucía así. Entonces decimos, perfecto, este es evidentemente un terreno y queremos hacer una construcción en ese terreno. Y dentro del terreno se ve así la época en que ese edificio estaba ya en construcción, mejor dicho. ¿Y cómo uno debe empezar? Debe empezar con un estudio de suelos. Y ahí se tiene el equipo que va a hacer las perforaciones y sacar muestras. Primera idea, solo vemos aquello. Ahí está otra vez el equipo en otra posición que va a encargarse de sacar las muestras. Este es un equipo más grande de lo normal. Y aquí está en otra posición. Entonces ahí estamos hablando de 3 sondeos y en realidad ahí hubieron 4. ¿Cuál es la idea? Que se va a construir un edificio. Este edificio va a tener una fundación y va a llegar una carga que normalmente se la supone uniforme, no necesariamente es. Y esa carga produce una carga neta y por debajo se va a dar un asentamiento. ¿Qué sabemos ahora? Que si conocemos las dimensiones de la fundación, si sabemos si es flexible o rígida y tenemos la carga, podemos calcular la carga neta y dependiendo de lo que haya ahí abajo, varios estratos, un estrato, podemos nosotros calcular el incremento de esfuerzo, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros sabemos hasta el día de hoy. Bien, normalmente lo que se hace es que uno calcula las cargas y esas cargas divididas entre el área terminan dando claramente una carga bruta. Se puede estimar esa carga antes de hacer el cálculo con una idea muy simple. Se dice el número de pisos multiplicado por 10 kilopascales. Es una estimación muy general, pero que a esta altura nos gusta y nos interesa. Y podemos decir un piso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 multiplicado por 10, 110 kilopascales que llegan ahí. Una primera idea en cuanto a la carga que puede haber ahí. Y esa, vuelvo a decir, es la que produce una carga neta, ¿no? Esa es la clave. Y esa carga neta produce un cierto incremento. Nosotros sabemos que es un asunto de fundación, entonces hay una carga y esa carga la hemos dividido entre un área y hemos estimado esos 110, pero muy bien podríamos elegir fundaciones entre esta losa o una zapata y la carga sería diferente. Por ejemplo, un edificio más pequeño, ahí está, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plantas y estimado sobre una losa abajo 80 kilopascales. Pero uno dice el suelo podría, ya vamos a ver eso, aguantar más, podría aguantar 100. Entonces, ¿qué hace uno? Uno, en lugar de poner una losa, pone unas zapatas. Por supuesto, sabe la carga en cada zapata y puede hacer el dimensionamiento de varias zapatas para que porten lo que el suelo aguanta y eso disminuye nuestro hormigón, es la idea. Entonces, de ahí viene que uno puede elegir entre uno u otra fundación. Y después que uno decide qué hacer y diseña su fundación, se va a construir, ¿no? Y obviamente hay que entender también para ver cómo se va a fundar, hay que entender cómo se va a construir para saber cómo diseñar, ¿no? Eso es importante. Entonces, en ese sentido, vemos nosotros aquí y decimos, este terreno ya ha empezado a excavarse, ahí está, aquí se tiene el equipo y evidentemente se ha empezado a bajar hasta el nivel de fundación. Nos acercamos un poquito más y decimos, ahí está excavando para llegar al nivel de fundación. Y se han fijado que ahí hay unas personas moviendo algo y aquí se tiene algo ya parado y una manguera. Bueno, la idea es que es muy común acá el agarrar una bomba y si uno excava y el nivel de agua sube, entonces uno bombea y trabaja en un lugar seco y sigue la excavación. Noten, se está excavando porque se quiere llegar al nivel de fundación. Y por supuesto, uno mira aquí atrás y dice, ahí queda claro que hay un suelo y esta excavación no es problema para ese suelo. Pero uno ya se pregunta y dice, ¿va a ser eso estable? ¿Realmente he hecho el análisis necesario para saber si va a ser estable o no? Y esa es la misma idea, continuar con la excavación. Ha pasado un tiempo y se ha conseguido, entre excavar una parte, luego otra parte y así sucesivamente, poner un muro ahí, el muro de sótano. ¿Qué detalles hay? Todavía no importa, solo sepamos esa idea, ese es el proceso. Y luego, por supuesto, se consigue poner el muro de sótano. Ahí está el sótano. Noten que entre el suelo, aquí se ha puesto troncos, se ha puesto un pequeño muro y finalmente el muro estructural del sótano aparece ahí. Esto no es una regla, es solo para mostrar que después se ha construido y, por supuesto, encima van otras cosas y se sigue construyendo y conocemos, hemos visto eso varias veces, cómo va subiendo varias veces cuando caminamos en la ciudad y varias fotografías les he mostrado. Y finalmente un edificio termina así y ahí está toda la carga. Y vuelvo a decir, se ha diseñado la fundación conociendo el edificio que va a ir encima, la sección que va a ocupar, el nivel de fundación y las características del suelo. Se trata de una zapata o una fundación en un cierto perfil de suelo, estamos colocando ese edificio y en este edificio decimos, hay una carga que yo sé cuál es la carga y esta produce
una carga inducida, una carga neta. Y he aprendido a hacer el cálculo este de acá. Y para hacer ese cálculo está todo el capítulo 1. Y abajo, si hay estratos más duros, más rígidos, no importa, utilizamos el procedimiento adecuado y terminamos sabiendo eso. Bueno, ¿qué vamos a querer en un edificio? Vamos a querer, por ejemplo, para una losa, para esa losa, el hallar los asentamientos. Si cortáramos de este lado o de ese lado o donde sea, y nosotros decimos vamos a fundar a, como dice aquí, a 2.5 metros, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Deformación de la losa a una profundidad de 2.5, de 3, de 3.5, de 4, de 4.5 o de 5. Si decimos aquello, entonces hacemos los cálculos y podemos hallar asentamientos en el centro, a un lado, a otro. Y de ahí viene que podamos dibujar curvas de igual asentamiento. Y al hacer un corte en cualquier sentido, para diferentes profundidades, podemos hacer el cálculo. Pues vamos a remitir a un punto, vamos a hacer todo el proceso para calcular un punto, pero con el software adecuado, entendemos que podemos calcular todos los puntos. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Bien, entonces, una vez más, estamos en plena construcción de eso que viene, y nos fijamos al lado y decimos, aquí hay una casa pequeña. ¿Será posible que en esta zona construyan un edificio? ¿Verdad que no se puede saber exactamente? Pero por supuesto que es bueno asumir que sí, y pensar que este es nuestro edificio y este es el de al lado. No importa qué sea considerado en lo que les estoy mostrando. La clave es que cambia la situación en nuestro edificio si es que se va a construir algo al lado. Y además cambia si es que dejamos que nuestro edificio se asiente y cuando se ha acabado se construye otro o cuando es al mismo tiempo. Pero hay que hacer los cálculos de asentamientos, ¿no? Eso es lo que estamos mostrando aquí. Y con respecto al de al lado, nosotros estamos aquí y ya hay un edificio al lado. Si uno lo ve de atrás, ve ese edificio y dice, ¿va a influir nuestro edificio sobre el edificio de al lado? Por supuesto que hay que hacer los cálculos. Si este es nuestro edificio y este es el de al lado, ¿cuánto influye? Entonces es muy, muy importante el aprender a calcular asentamientos y ver y aprender si es que esos asentamientos realmente son tolerables. Esa es la palabra exacta. Sí, aguanta. Si es que el edificio aguanta esas deformaciones y los que existentes, los que puedan venir o lo que sea también. Entonces queda claro hacia dónde vamos, la importancia de los asentamientos en diferentes circunstancias. Y luego, por supuesto, que está la importancia de saber qué hay por debajo. Porque hemos aprendido que podemos calcular incrementos, pero en base a valores de E, dependiendo de las hipótesis, o del coeficiente de Poisson. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí está unas perforaciones. En este caso en especial, esta perforación va hasta 45 metros y esta siguiente hasta 35 metros. Y se ha podido ver, así en forma general, arcilla limosa, arcilla, grava arenosa, arcilla, grava arenosa y después una arcilla limosa. Eso es lo que se puede ver ahí en la profundidad. Y por supuesto, eso va a representar ciertos parámetros de resistencia, ciertos parámetros de deformación. Y como se puede ver aquí, los estratos mismos de cada uno con sus propias propiedades que hay que conocer. Entonces, vamos hacia los asentamientos. Pensemos en las cargas. Y por supuesto, hay muchas clasificaciones de carga. Nosotros, de acuerdo a lo que dice este autor, Delgado de 1996, dice, hay cargas que pueden inducir a deformación, que son estáticas y dinámicas, pero también inducen deformación, cambios en las características del suelo de fundación y causas accidentales variables. Desde frío intenso, calor, humedad del suelo, descenso del nivel freático, erosión subterránea, todo eso puede producir deformación. Pero en este capítulo, nosotros vamos a ir no a cualquier cosa, a cierto tipo de cargas, a estas que se las llama estáticas, que a la vez pueden ser permanentes, también pueden ser transitorias o pueden existir cargas dinámicas como vibraciones o choque o impacto. Nuestro capítulo solo considera, y por favor no se olviden aquello, cargas estáticas permanentes, nada más que aquello. No es que como ingenieros civiles en esta materia, mecánica de suelos, aprendemos a calcular qué sucede con un choque. No, no sabemos qué cargas se inducen. Ni cuando hay un sismo y hay vibraciones, tampoco aprendemos en este capítulo. Y si las cargas estáticas se colocan y luego se levantan, tampoco, no aprendemos. Solo aprendemos el caso de estos edificios en que se construye, se supone un instante de tiempo y luego la gente se muda y aparece una carga que se considera permanente y estática. Por supuesto, hay diferentes condiciones de carga. Resulta que van ustedes a ver que se simula dónde poner la carga, cuál sería la más desfavorable. Eso es otra cosa. Aquí vamos a asumir que hay una sola carga uniformemente distribuida. Y esa es la que produce asentamiento. Y aparecen algunos autores como este Sowers, y Sowers dice, mire, otra vez lo mismo. Hay muchas causas para deformación, como la carga estructural, la carga debido al medio, independientemente de la carga, varias otras. Y estas producen deformaciones. Y bueno, nosotros vamos a igual limitarnos a algunas cosas, a la carga estructural permanente. Y definitivamente sí produce deformación, así eso vamos. Y vamos a decir que en ese sentido, uno puede ver en esta carga cierta deformación y una consolidación inicial, primaria y secundaria. Y con eso empezamos a ver el tipo de
deformación que puede haber y decimos consolidación primaria y secundaria más una deformación inicial. Otras cargas producen otras cosas, la retracción debido al asentamiento, la consolidación debido al nivel freático. Esta de acá vamos a introducir porque ya sabemos calcular cambio de esfuerzos cuando cambia el nivel de agua. Entonces esa va a entrar sin ningún problema, pero en general la carga estructural es la que produce esos asentamientos, esas deformaciones. Consecuencia, una carga produce en esencia tres tipos de asentamientos. Miren, dice, el asentamiento total tiene que ver con el inmediato, con un asentamiento inmediato, más un asentamiento por consolidación primaria, más un asentamiento por consolidación secundaria. Lo que más o menos introdujimos ahí, ahí lo dejamos claro. Y decimos, un asentamiento, la deformación que va a haber un edificio en el eje vertical, tiene tres componentes que hay que calcular. No todas se dan en todos los suelos, pero existen. ¿Qué es lo que sabemos por asentamiento inmediato? Símbolo S, así vamos a denominar el asentamiento con una S. Por supuesto, si en un libro dice delta y en otro libro dice cualquier otra cosa, nosotros no nos hacemos problema. En general hay muchos, muchos libros que utilizan la opción de S. Y no viene de asentamiento A, sino de asentamiento en inglés, ¿no? Esa es la primera idea. Perfecto. Segunda idea está aquí. El asentamiento inmediato, ese sub I, se considera que ocurre a lo largo de un periodo cercano a 7 días. Por eso es inmediato. En una construcción, si logramos construir y después de acabada toda la carga, no pasan 7 días y ya se ha dado todo ese asentamiento. No hay más deformación. Según Bowles, 1996, el análisis de asentamiento inmediato se usa para todos los suelos finos, incluyendo limos y arcillas, cuyo grado de saturación es ese 90%, y para todos los suelos de grano grueso con un valor de conductividad hidráulica grande, es decir, mayor a 10 a la menos 3. En otras palabras, no es tan claro esto, por eso necesitamos esta aclaración. Dice que el asentamiento inmediato se da en todo suelo, en suelo fino y en suelo grueso. ¿Cuáles son los suelos gruesos? Arena y grava. ¿Cuáles son los suelos finos? Limo y arcilla en forma general. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que este asentamiento se da en todo suelo como resultado de un acomodo de sus partículas. Eso es todo. Y se da el asentamiento inmediato. Y cuando aquí habla de grado de saturación menor a 90% y conductividad hidráulica 10 a la menos 3, en realidad está diciendo, pero en algunos suelos ese asentamiento es el único. Vuelvo a decir, el asentamiento inmediato es una deformación debida al reacomodo de las partículas, este asentamiento, en todos los suelos, tanto arcillas como arenas. Y cuando digo arcilla, involucro limos. Y cuando digo arenas, involucro también gravas. En todos los suelos se da el asentamiento inmediato. Pero en los suelos gruesos, y se llama suelo grueso, en general al que tiene una conductividad hidráulica mayor a 10 a la menos 3 metros por segundo, simplemente ese es todo el asentamiento. Pero también es todo el asentamiento en suelo fino, cuando el suelo fino no está saturado, cuando tiene hartos vacíos. Por eso habla de, en general, un grado de saturación menor a 90%. Imagínense ustedes una grava y una arcilla totalmente seca. Ponemos una carga, ¿se deforma? Sí. ¿Cuánto se ha deformado? Un asentamiento inmediato. Y listo, eso es todo, no hay más. Ya no se da en ese suelo el asentamiento por consolidación primaria y tampoco el asentamiento por consolidación secundaria. Eso es lo que quiere decir esto. Se da en todos los suelos, pero es el todo, 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 ya no hay eso. Cuando el suelo está seco y se considera seco con grado de saturación menor a 90%, no saturado en otras palabras, y adicionalmente en todo suelo grueso. Luego decimos que el segundo asentamiento es el asentamiento por consolidación y trae una S y una sub C, consolidación. Y escuchemos, dice, este tipo de asentamiento es dependiente del tiempo y toma meses a años en desarrollarse, pero por lo general se considera que se produce un periodo de 1 a 5 años. El análisis de asentamiento por consolidación se usa para todos los suelos saturados o casi saturados de grano fino, en los cuales puede aplicarse la teoría de consolidación. Para arcillas con grado de saturación entre 90 y 100, el asentamiento total producido es igual a la suma del asentamiento inmediato y el asentamiento por consolidación. Lo que dice es que el asentamiento de consolidación solo se da en suelos finos, que tengan permeabilidad lo suficientemente baja, y está asociado con la consolidación, con que salga el agua, no la deformación de partículas, sino con que salga el agua. Y como sale agua en un suelo fino tarda entre meses y años, pues el que salga agua produce un asentamiento, ese se llama asentamiento por consolidación. Y se da en un suelo fino, arcilla, pero solo cuando está saturado o el grado de saturación está entre 90 y 100. Entonces, una vez más, el inmediato se da en todos los suelos y el de consolidación solo en los suelos finos. Esa es la clave, esa es la idea. Finos saturados. Y por último está el de consolidación secundaria o fluencia plástica, que es dependiente del tiempo y ocurre durante un periodo extenso de años después de que se ha completado la disipación del exceso de presión de poros, es decir, un valor de esfuerzo efectivo constante. Es causado por la resistencia viscosa de las partículas de suelo a un reajuste bajo compresión. Particularmente en suelos con alto contenido orgánico, el asentamiento por consolidación secundaria es el componente principal del asentamiento total. Entonces, este asentamiento de consolidación solo se da en suelos orgánicos. Este se da en todos, este solo en finos saturados y este solo en orgánicos. Entonces, un orgánico puede tener la suma de inmediato más consolidación
consolidación primaria más consolidación secundaria. Un suelo fino saturado tiene el inmediato más consolidación primaria. Y un suelo seco, fino o saturado o seco granular, solo el asentamiento inmediato. Una vez entendido este asunto de los asentamientos, nos vamos a sumergir en el asentamiento inmediato. Y para hablar del asentamiento inmediato, vamos a ver que es necesario conocer el módulo de deformación. Aquí se tiene una relación de esfuerzo en función de la deformación unitaria para cualquier material. Y dice, hay en los materiales en los que esa relación es lineal, por eso dice aquí comportamiento elástico lineal. Y también hay las relaciones en que no son lineales, como esta de acá, para otros materiales, no importa cuál. Pero sí puedes volver al mismo lugar y estamos hablando de una relación elástica no lineal o un comportamiento elástico no lineal, esa de ahí. Sea cual sea el caso, yo puedo ver la pendiente de esta línea y ahí la dibujo de esta que es una relación elástica lineal y en cualquier punto yo puedo tomar un delta sigma y un delta epsilon. Y digo, el módulo E se define como el delta sigma sobre el delta epsilon. El delta epsilon sin unidades, ¿no? Deformación entre longitud inicial y el delta sigma en unidades de fuerza. Por lo tanto, es común en el sistema internacional encontrar el módulo E en kilopascales o en megapascales en el sistema internacional. Por otro lado, y se entiende que en esta relación elástica lineal no me tengo que preocupar en variaciones de siempre E va a ser el mismo valor. Tome I o más abajo. Entonces, si tomo el delta epsilon, el delta sigma entre ese punto y después ese otro punto o entre este punto y otro I, siempre va a ser el mismo valor. No hay problema. Pero en otros materiales hemos hablado de que la relación no es lineal. Entonces ahí puede haber otras consideraciones. Por ejemplo, en este otro caso, cambiamos un poquito el color. Uno puede decir aquí hay un punto y puedo yo pasar una tangente por ese punto, ¿verdad que sí? Y para esa tangente, que es una línea, agarro y tomo dos valores y ahí otra vez tomo un delta sigma y un delta epsilon. Y me queda claro que el E es igual que antes, a delta sigma sobre delta epsilon. Pero aquí hay una diferencia, ¿no? La diferencia es muy clara. Aquí, si yo agarrara este otro punto, entonces otra pendiente, otra y, así sucesivamente. Si yo tomo un punto ahí, hay otra pendiente. El módulo E, conforme va deformándose el suelo, va disminuyendo. El módulo E es función de la deformación. Eso es lo que yo veo en esa otra relación de cualquier otro material, no importa cuál sea. E incluso puedo yo decir en este segundo material, puedo yo extender esa línea, poner ahí un punto y para ese punto podría tener yo ese otro punto, podría tener ese otro, como mencioné, cualquier punto, pero para ese yo uno este punto con ese y lo que tengo es una secante en la curva. Entonces, esa secante, igual que antes, tiene una relación delta sigma sobre delta epsilon. Y ahí hay un módulo E asociado con lo mismo de siempre. Va a llegar a otro valor, pero el concepto es el mismo. Y ese E es secante. Y ahora quiero diferenciar. Entonces, digo, voy a tener cuidado. Por lo tanto, este voy a poner que sea secante y es la letra S que se utiliza ahí. Y cuando es tangente, se utiliza la letra T. Entonces, digo, perfecto, hay módulos secantes, tangentes, lo que sea. Y ahí queda definido que es el módulo E en ciertos comportamientos. Un otro comportamiento es la relación elástica lineal. Entonces es exactamente lo mismo. Yo puedo para esta relación, o primero veo cuál es la relación, esto significa que el esfuerzo y la deformación siguen esa trayectoria, y llega un momento en que se descarga, sigue esa trayectoria y luego se vuelve a cargar, y de este punto vuelve a esa tendencia anterior. Eso sucede en un material elastoplástico. El suelo tiende a comportarse así. Y le aplicamos lo mismo. Decimos, bueno, en esta otra relación, igual yo puedo, y voy a cambiar algunos colores, poner un punto ahí y pasar una tangente. También puedo entre ese punto pasar una secante, ¿verdad? Lo mismo en un punto acá, puedo yo trazar una tangente, pero desde el origen, y solo voy a dibujar un pedazo ahí, también puedo trazar una secante en cualquier punto, y yo digo, y esos son puntos asociados con la carga del material, ahí está. Pero hay momentos en que se descarga y se vuelve a cargar, y ahí puedo yo, cambiando el color, decir, bueno, aquí, si bien yo noto que hay una histéresis, un loop, podría poner una línea ahí, y para esa línea también hacer un delta sigma y un delta epsilon, y también puedo calcular un módulo E. Siempre el módulo es delta sigma sobre delta epsilon, pero esta curva muestra que ese valor de E va a ser diferente en la carga, en la descarga o la recarga y así sucesivamente. Entonces tengo que tener cuidado de qué módulo estoy yo midiendo. Si estoy en este sector, ese se dice es un módulo elástico porque desde este punto hacia abajo se comporta elásticamente. Si es otro aquí, es uno en la carga y puede ser secante. Si es otro aquí, lo propio secante y así sucesivamente. Entonces el módulo E utiliza el mismo concepto, pero queda claro que mientras más complejo el modelo, pues tengo que yo avisar dónde estoy calculando el valor de E, si en la carga o en la recarga, ¿no? Eso queda muy, muy claro.
Bien, ¿y por qué queremos el módulo E? Porque, y eso es lo que normalmente uno determina en los materiales, para utilizar este módulo E que dijimos es delta sigma sobre delta epsilon. Bueno, si estamos tomando desde un valor cero, desaparece el delta y aparece el E sigma sobre epsilon y la deformación igual a 1 sobre E sigma. Entonces, en el fondo, es esta relación la idea. Si conocemos E, no importa cuál sea el caso, con el esfuerzo aplicado vamos a conocer epsilon. La ecuación más exacta es delta epsilon igual a 1 sobre delta sigma para los casos dados. Es lo que he venido diciendo y no nos olvidemos que este módulo E, que muchas veces se lo trata como secante, en suelo se escoge el secante, pues va a depender de la deformación unitaria. Y aquí dice un módulo E para unas deformaciones, y cuando las deformaciones van creciendo, ese módulo E disminuye. La relación común es esa. Deformaciones pequeñas, el orden de 0, 0, 1, en otras palabras, cuando se pasa una onda y se deforma el suelo, el E es ese. Deformaciones intermedias, ya lo que consideramos nosotros edificios y obras civiles, este ramo. Y después otras deformaciones más grandes. El módulo E, por supuesto, que varía. Vayamos a ver cómo es que se mide. Primero, a través de ensayos de laboratorio. También a través de ensayos de campo y también a través de relaciones empíricas. Pero primera idea, a través de ensayos de laboratorio. Y dice, mire, lo primero que hay que tener en cuenta es que si un suelo se comprime, va a ser muy rápido y podría estar en una condición no drenada. Pero si se comprime de forma lenta, de tal manera que no haya exceso de presión de poros, usando los términos que hemos aprendido en mecánica de suelos 1, entonces estamos en una condición drenada. ¿Y qué ensayos comprimen? Son los ensayos de resistencia. Entonces, en condición no drenada está la compresión no confinada, el triaxial CU, y en la condición drenada, el triaxial CD. Perfecto. Entonces uno dice, aquí está claramente el ensayo. Y tengo que acordarme de que si estoy en condición no drenado, drenada. Es muy, muy importante. Y no nos olvidemos que eso involucra esto de acá, que significa una prensa, esto de acá, que es la celda de triaxial, y adicionalmente la muestra que está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente comprimir, levantar eso, y hay todo un mecanismo para medir fuerzas, esfuerzos y todo aquello, y vamos a poder saber la deformación de ese suelo. Y en algunos casos en una compresión drenada, en otros en una compresión no drenada. Aquí está una fotografía, ahí está nuestra prensa, aquí está nuestra celda triaxial y ahí claramente está nuestra muestra. Entonces se prepara todo y se empieza a comprimir. Y nosotros hemos aprendido que medimos la fuerza, el delta sigma, el esfuerzo desviador adicional al que ya hay ahí. Y aquí por eso encontramos el esfuerzo desviador delta sigma. Y este produce un efecto en la muestra, produce una deformación y medimos esa deformación. Y ahí está la relación de esfuerzo desviador en función de la deformación. ¿Cuándo se da ese pico? En suelos tipo 2. Si fuese suelo tipo 1, no se llegaría a un pico, sino a un valor máximo. Pero logramos medir el delta sigma en función de la deformación para nuestro suelo. La idea es que si finalmente igual, esa es una compresión no confinada, el mismo caso, igual tenemos un esfuerzo desviador en función de la deformación. ¿Y qué pasa si este es triaxial CD? Entonces esto, deformación se da en condición drenada. Si es un triaxial CU, esa deformación se da en condición no drenada, ¿no? Eso no me olvido. Condición drenada y no drenada. Y si tengo una compresión no confinada, entonces igual hago muy rápido y estoy hablando de una condición no drenada. Bien, entonces, ¿qué hacemos normalmente? Decimos, tengo el delta sigma de cualquiera de esos ensayos y tengo la deformación medida. Aquí se intenta mostrar que esto es de laboratorio y la realidad, y en una muestra ha salido esos puntos al medir esfuerzo y deformación. Aquí no es la curva típica, debería seguir así, con un pequeño pico aquí. Inmediatamente uno dice, yo ya sé dónde está la falla, está ahí, ¿no? Se nota claramente dónde está la falla. Y digo, la falla en kilopascales por 100 es aproximadamente 4.6 kilopascales por 100, ¿no? Eso no me olvido que tengo que multiplicar por 100. Y ahí tengo los kilopascales para esto. Y sé dónde está la falla. Clarísimo. Y sé la deformación que produce esa falla. Bueno, el procedimiento adecuado es decir, para este esfuerzo máximo, yo voy a tomar la mitad. Entonces escribimos clarito que hay un punto. Ahí está. Y este es un medio del delta sigma desviador, ¿no? O el delta sigma 1 desviador, habíamos escrito 1, lo que sea, máximo, porque ese es el que produce la falla. Y ese punto equivale a un esfuerzo que está ahí. Y para ese punto, yo voy a mi curva de laboratorio y marco ese punto. Y ahí paso la secante. A veces se pasa en 25%, pero lo más común es al 50%, a la mitad. Y aquí está la secante. Entonces digo, para esta secante, es fácil de ver, si tomo desde la secante hasta abajo, que ese es un valor delta sigma. De hecho, ya lo tenía calculado, un medio de delta sigma de máximo. Y aquí aparece una deformación para esa situación, que es delta epsilon. ¿Podría agarrar otros dos puntos? Sí, podría, pero es lo mismo, ¿no? Porque es una línea recta. ¿Y qué acabo de medir? Acabo de medir el módulo, y aquí voy a anotar clarito, acabo de medir el módulo E, que es el delta sigma para el punto que estoy tomando sobre el delta epsilon. Y es un módulo secante, entonces anoto módulo secante. Pero puedo ir más allá y digo, este módulo secante es evidentemente secante y podría venir de una condición no drenada, dependiendo del ensayo que he hecho. Entonces digo, si viene de una condición
condición no drenada es el mismo valor, en especial tiene otra nomenclatura. Condición no drenada es U. Pero si este cálculo viene de una condición drenada, entonces E'. Y yo no pone la S, porque el suelo siempre es secante. Entonces, o puede ser no drenado o puede ser drenado, pero se refiere al secante, del ensayo que venga. Entonces, digo, ¿qué ensayo tengo de compresión? Tal, excelente. Entonces, ¿este ensayo es drenado o no drenado? Entonces, de ahí me avisa si el módulo es en condición drenada o no drenada. Esa es básicamente la idea. Por supuesto, en una arena siempre vamos a tener una condición drenada. En una arcilla podemos tener drenado y no drenado, dependiendo la situación. Si, por ejemplo, yo voy a colocar un edificio, como se supone, en un día, ¿cuál es el módulo E que necesito? Es el E sub U. ¿Pero qué pasa si yo voy a colocar ladrillo por ladrillo en 50 años drenado? Entonces, el módulo E para esta misma carga que me va a dar una deformación es el E'. Entonces, esto tiene que estar muy, muy claro en cuanto a lo que representa el E y lo que representa drenado o no drenado para una condición ya secante en el suelo. Avanzamos y decimos, eso ha resumido todos nuestros ensayos de laboratorio. Hay también ensayos de campo. Dice, hay ensayos de campo que se llaman carga de placa, penetración de cono, penetración estándar y dilatómetro de Marchetti. Y básicamente es lo siguiente. La prueba de carga, aquí están las placas, una placa, luego otras arriba. Eso hace que esto sea rígido. Entonces uno dice, perfecto, ya estoy midiendo en algo rígido el módulo E. Y un gato hidráulico y una reacción. Entonces el gato empuja ahí arriba en una viga y aplica una fuerza aquí dividida entre el área, una fuerza Q. Y nosotros medimos la deformación y ponemos aquí, como dice, un flexómetro para medir deformaciones, un deformímetro y asunto solucionado. ¿Cómo luce eso en la realidad? Así, ahí está la placa y aquí están los arreglos para poder medir las deformaciones, pero no asociadas a algo cerca a la placa, pero se pueden medir las deformaciones. Hay uno, dos, tres puntos. Y además se dispone de un gato que le puede dar la fuerza ahí. ¿Cómo puede ser la viga de reacción? Algunas veces se ha utilizado eso, un equipo pesado, se nota aquello. O algunas veces una misma viga de reacción, como se muestra aquí. No nos concentramos en estos detalles, solo la idea de que estamos usando diferentes objetos, o esta de acá, un volquete cargado, y todo el sistema del que estamos hablando ahí. Y terminamos nosotros viendo la curva de esfuerzo, carga Q, que estamos aplicando en función del asentamiento que estamos midiendo. Y el módulo E, pues, aparece con esas ecuaciones. Uno dice, si yo quiero un asentamiento, porque depende del asentamiento, nunca se olviden, para ese asentamiento le corresponde una cierta carga. Entonces, hay una carga Q para ese asentamiento. Entonces, ¿qué tengo? Este S y este Q. Y el módulo no drenado termina siendo, comúnmente, 0.85 de la carga aplicada, esta, por el diámetro de la placa usada, por uno menos el coeficiente Poisson al cuadrado, sobre el asentamiento. ¿Por qué dice promedio? Porque en los tres puntos que he medido diferentes asentamientos, y es así de simple. Más detalles después, pero ya decimos, puedo en ensayos de campo medir los valores de E, ¿no? Entonces, todos esos valores de E que podríamos utilizar en el capítulo anterior y en lo que viene, se refiere a eso. Luego están los otros ensayos. El SPT, el CPT, el DMT, hay el PMT, el VST. Solo cito estos de acá. El primer ensayo, que se llama SPT, utiliza un tubo para introducir en el suelo. El CPT, un cono. Y el DMT utiliza un dilatómetro. Bueno, ¿qué consiste en forma general? En forma general, el SPT consiste en tomar un martillo, en subirlo con algún sistema manual, como se ve aquí, o mecánico, y dejar caer ese martillo y que golpee un yunque y transmite una energía a un tubo aquí abajo. Si hago varias veces eso, ingresa a una cierta profundidad y cuento el número de golpes. Aquí está. Dice, si es que golpeo arriba, este tubo va bajando y ingresa una parte, otra parte, así poco a poco. Una primera parte, una segunda y una tercera, y cuento el número de golpes y ha ingresado cierta cantidad. Entonces, no importa el detalle, solo sabemos que hay un número de golpes como resultado. Bueno, ese número de golpes para cada profundidad. Aquí hay dos ensayos. Y un ensayo muestra que al ir excavando y yendo en profundidad, me da unos valores, y otro, en otro sondeo, hay otros valores, pero son varios números de golpes. Entonces, una vez que yo tengo el N y decido que esa es una arena normalmente consolidada, puedo primero, y eso es un asunto que tiene que venir después, en más tiempo, calculamos un N55, por ejemplo, y a partir de una de estas ecuaciones establecemos el valor de E. Si es una arena, estamos hablando del E' secante a través de un ensayo de campo. Entonces, ya sabemos cómo determinar cargas, valores de E en cargas de placa y en ensayo SPT. Viendo la idea general, está el CPT. Y en el CPT, uno introduce, con la ayuda de una prensa en un camión que hace de reacción, introduce un cono, y en el cono mide la fuerza en la punta y la fuerza en el fuste. Termina midiendo el esfuerzo en la punta y el esfuerzo en el fuste. Y con esos valores hace los gráficos en función de la profundidad, y donde decida que hay ciertos estratos, escoge, dependiendo de la situación, o un E', 2.5QC o 3.5 de QC. Por ejemplo, aquí dice QC es 2.000, solo como ejemplo. Entonces, 2.000 por 3.5 o por 2.5. Y el K, algunos autores dicen, dependiendo del tipo de suelo, puede tomarse esos valores. Entonces, de esa manera uno puede tener valores de E. Y otra vez, dependiendo del tipo de suelo, otro montón de ecuaciones empíricas. Ahí están las ecuaciones empíricas. Por ejemplo, 8.000 raíz de QC. Y listo, igual que el valor de E, podemos
en CPT podemos tener aquí. Y en el otro ensayo, el dilatómetro, uno igual introduce en el suelo, llega a un valor, a una profundidad, ahí simplemente empuja la membrana que está ahí, mide la fuerza y luego de aquí a aquí empuja, y de aquí a aquí empuja 1.1 milímetros y mide el esfuerzo. El hecho de medir la fuerza que uno necesita para deformar 1-1 y para que no se deforme, pues son datos que lo ayudan a calcular estos parámetros sin saber que eso hoy día no importa. Y a partir de esos, un montón de otros parámetros, el K sub 0, el OCR, el CU, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos tras el módulo E. Aquí dice M es 1 sobre E. Perfecto, esa es otra manera de obtenerla en K. Y finalmente están las ecuaciones empíricas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay varias tablas y gráficas, pero en resumen dice, si por ejemplo tenemos nosotros arcillas muy sobreconsolidadas, tomé U como 1500 a 2000 de CU. 1500 a 2000 de CU. Entonces digo, en esta arcilla he calculado que el CU es 100 kilopascales, 100 por 1500 o por 1750 por 2000, son ecuaciones empíricas, nos da el valor de EU. Y si usamos una gráfica en función de OCR y el índice de plasticidad, ahí también está EU en función de CU. No hay que saber de memoria eso, solo hay que saber que existen ecuaciones empíricas.